México de antaño, blanco y negro en el telón. Brillaban las estrellas con puro corazón. Pedro con su encanto y Jorge con su voz conquistaron corazones y a veces hasta dos. Amores de oro que en la pantalla brillaban, con dramas y melodramas nuestras vidas se enredaban. Pero detrás de las luces, entre besos y canciones, había secretos y engaños y mil revoluciones. Hola, ¿qué tal? Yo soy Huicho y hoy nos vamos de viaje en el tiempo a la época de oro del cine mexicano. Ese periodo mágico en los años 30 y 50, donde el cine mexicano era la envidia del mundo. Pónganse cómodos porque esto se va a poner bueno. Imaginen esto. México durante los años 40, cuando la única plataforma que existía era la del tren. No había Netflix ni Amazon ni ninguna de esas otras. Si querías entretenerte, ibas al cine, ibas al teatro y quizás con tu fichera o cariños al local. Y ahí es donde entran los grandes, los inigualables, aquellos inmortales. Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río y la eterna Sara García, la abuelita que todos queríamos tener. Empezaremos con quizás el ícono de esta época, Pedro Infante, ese galán que parecía tener un imán para las chicas y para los problemas. Hizo tantas películas que todavía estamos tratando de contar cuántas fueron. Y cómo olvidar a Jorge Negrete, ese charro cantador que no solo te robaba el corazón con su voz, sino también con su bigote perfectamente alineado. Y sería pecado olvidarnos de María Félix, la doña, que con una sola mirada podía derretir el plomo. Era la reina de la pantalla y no había quien se le comparara. Las historias que protagonizaba eran tan dramáticas que hasta las telenovelas de hoy en día parecen cuentos infantiles a su lado. Pero no todo era glamour y drama, ¿eh? Ahí teníamos a Tintán, el pachuco que nos hizo reír hasta que nos doliera la panza. Con su estilo único lleno de chistes rápidos y juegos de palabras, Tintán nos mostró que el cine también podía ser un lugar para reír y relajarse. Pero aún así, no podemos olvidar los dramas revolucionarios, las comedias rancheras y los melodramas lacrimógenos. La época de oro del cine mexicano nos dio de todo, desde lágrimas hasta carcajadas. Era una mezcla perfecta de talento, carisma y a veces un poco de drama así exagerado, pero pues a final de cuentas creo que eso es lo que lo hacía tan grandioso. Esto va a parecer comercial, pero no lo es. Aunque si el tío Jeff o el tío Emilio lo quieren, puede ser. Si ustedes quieren ver el cine de oro de manera gratuita, tenemos la plataforma de Pluto TV. Tiene una sección especializada, un canal único, donde aún con comerciales se pueden ver esas películas. Y también en la plataforma de ViX. ¿Y por qué incluyo al tío Jeff? Porque Amazon tiene la opción también de verlas en su plataforma. Así que la próxima vez que vean una película en blanco y negro con esos actores que parecían sacados de una telenovela épica, recuerden que están viendo un pedazo de la historia de la época de oro del cine mexicano. Un tiempo donde el cine era grande, las estrellas eran más grandes y los bigotes... Bueno, creo que los bigotes eran los más grandes de todos. Recuerden, yo soy Huicho y me despido. Hasta la próxima. María la doñaña con su porte tan real, confía corazones y se quedaba tan pan, tan pan, que oh, qué mal. Dolores y su gracia, Tintán con su humor, hicieron del cine un arte con un toque de sabor. Amores de oro que en la pantalla brillaban, con dramas y melodramas nuestras vidas se enredaban. Pero detrás de las luces, entre besos y canciones, había secretos y engaños y mil revoluciones. Pues como teníamos un montón de cosas que hacer, decidimos podcastinar. Eso me recuerda aquella ocasión en época de exámenes finales en la universidad, donde después de todas las materias había una que me preocupaba, porque pues es de esas materias en las que no estudias nada y tienes dos opciones, o al menos en ese momento es lo que tenía.
presentarme a un examen para el cual no estudié y reprobar, o no presentarme y reprobar. Fue ahí cuando entonces decidí hacer algo que tal vez no fue la mejor de las ideas. Jonah. Pues en esa cuestión que no fue la mejor de las ideas, fue el ponerme en contacto con el peor compañero que tenía, que sabía que si yo no lo iba a pasar, él tampoco. Pero pues como no era tampoco muy popular en el salón, fue con quien decidí juntarme para poder hacer trampa y tratar de una u otra manera pasar al menos con la mínima calificación el examen. En eso se jugaba si pasaba la materia o me iba a repetirla, y repetirla, por Dios, no era una opción para mí. Entonces, Luis. Pues el día de los exámenes se llegó y le pondremos de nombre Pepito a este personaje. Y pues bueno, gracias a sus técnicas de trampa y entre comillas de relajación, pues logramos presentarnos al examen, pero pues el examen la verdad nos desmoronó a los dos. Nada de lo que habíamos memorizado entre comillas en esas técnicas pues estaba en el examen, ¿no? Las preguntas eran totalmente ajenas. Y pues a final de cuentas terminamos reprobando los dos, pero ¡ey! La aventura aquí no la quita, más cuando nos estábamos relajando ahí con ciertas hierbas mágicas. Genial, pues con eso iniciamos entonces al bonito cine de oro mexicano. Popular por algunas cintas, como lo fue la película que iniciaría todo este género, se menciona que es Allá en el Rancho Grande. En realidad es porque esta cinta fue tan taquillera y tuvo tanta popularidad que pues las demás películas que se hicieron posteriormente a esta decidieron copiar la fórmula de esta película para pues tratar de también replicar el éxito que tuvieron. Y así es como empiezan a hacer el cine de oro mexicano, que nos dio personajes pues como Pedro Infante, Jorge Negrete, salió María Félix, y quizás algunos mencionan que también entraría Cantinflas y el cine de luchadores, aunque algunos pues ya consideran que pues el cine de luchadores ya es como que un punto y aparte, algo más fuera. Lo importante en el cine de oro es que se fue generando esta identidad de la mexicanidad, ¿no? De lo que tiene que ser mexicano, y quizás fue lo que nos ganó el estereotipo de el charro mexicano, el tequila, la pistola y las canciones rancheras, que de hecho es interesante cómo la popularidad de este cine pues representó tanto a México que en muchos países de Latinoamérica fue lo que empezó a identificar más a los mexicanos, el típico charro del cine de oro. Sí, y no hay que, yo agregaría el zarape y en cierta parte de esta mexicanidad o de lo mexicano al indio. No obstante, también hay que comentar que el cine de oro abarca los periodos de pues más o menos 1936 a 1945, si no me equivoco. Sí, más o menos. Sí, algo así. Y bueno, pues esta época del cine de oro corresponde, no por nada, a justamente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces los Estados Unidos, ya involucrados totalmente en la guerra, pues no pueden producir cine. Y es cuando se crean los estudios Churubusco, en donde se empieza a producir todo el cine mexicano. Y de ahí pues salen obras muy interesantes, muy importantes. Pues por ejemplo, las de Pedro Infante, las de María Félix, como ya lo habías mencionado. Quizá me falten algunos otros. Digo, ahorita no lo recuerdo así con precisión. Y pues bueno, principalmente esos son los orígenes del cine de oro mexicano. Bueno, aportándole un poquito a los dos, tenemos que, por ejemplo, cuando nos hablan de la exportación del cine de oro, creo que dos ejemplos muy palpables que tenemos es Costa Rica. Su típica frase de pura vida se origina precisamente en el cine de oro mexicano gracias a Clavillazo, donde pues ellos lo toman y ya ahorita es su frase ícono ante el mundo. Y la otra es de una película que ahorita no tengo el dato, lo estoy buscando,
donde tocan las mañanitas y en Polonia es una canción que les provoca tanta tristeza y tanto dolor que cada vez que la escuchan se ponen a llorar. Órale. Sí, sí sabía. Ah, perdón. Sí sabía que en Costa Rica un actor mexicano había provocado como una frase muy típica de los dominicanos, pero no me acordaba que era clavillazo. Creo que así se llama Pura Vida la película, la estoy buscando. Hubiera sido peor que hubiera dicho ¡no más! Cualquier cosa hubiera sido mejor que nada más dijera eso, ¿no más? Sí, no más. Así es la también, película de Pura Vida. Sí, también hasta donde sé, por ejemplo, la extinta Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito, como no quería verse influenciada ni por Occidente, bueno, por los Estados Unidos, por los malditos gringos, ni por la Unión Soviética, ni por la cultura, entonces decidieron tomar mucha de la cultura producida aquí en México. De ahí nace el... ¿cómo? ¿Yumex? No sé si sabían ese dato. No, de hecho, precisamente lo que mencionas de Yugoslavia, precisamente la película que dice Luis es Un Día de Vida, y es de esa escena donde sale lo de las mañanitas, porque según tengo entendido el resumen de la película, creo que la película es de que el protagonista precisamente lo van a fusilar, me parece, y precisamente solo tiene ese día de vida, y lo único que pide es ir a ver a su mamá, y me parece que tocan las mañanitas en el funeral, y por eso la escena en ese aspecto es triste y es emotiva, y creo que por ahí va el rollo de lo que pasa en Yugoslavia. Una disculpa, es Yugoslavia, no Polonia, perdón. Sí, me equivoqué de país poquito. Igual son eslavos, ¿no? Son como primos. Hey. Igual al rato desaparecen. Y aportando a lo que comentabas también de la Segunda Guerra Mundial, es increíble que efectivamente durante ese tiempo, gracias al hueco que deja el cine hollywoodense, México empieza a producir películas a un grado de 80 a 100 películas por año durante todo ese tiempo, y ¡boom! ¡Vámonos! A exportar y exportar y exportar, porque estamos llenando el hueco que dejó Hollywood. Sí, en parte también era porque Estados Unidos no quería que precisamente ese nicho cultural lo llenara la Unión Soviética, así que también por eso hubo dinero estadounidense aportando al cine mexicano. Sí, con los estudios Churubusco, mucha de la inversión fue totalmente gringa. Digo, yo detestando a los gringos y ellos todavía aportando. Bueno, pero no fue porque fueran hermanitas de la caridad, sino para no dejarle ese nicho cultural a los soviéticos. Sí, se trata de un programa del Buen Vecino, que ellos precisamente lo que hacen es apoyar e impulsar con dinero proyectos de arte, proyectos de cultura general de los países latinoamericanos, precisamente como dices, para que no se llene ese hueco que ellos están dejando ahorita con lo de la Unión Soviética, pero es totalmente un programa estatal de ellos. Y algo que también hay que destacar es que, a diferencia de la actualidad, las películas del cine de oro mexicano realmente tenían una calidad de una producción muy muy buenas. Los guiones eran guiones de calidad, de una calidad de nivel mundial, pues. O sea, no eran cualquier cosa. Tanto así que se empezó a estudiar, bueno, más bien dicho, los directores y varios artistas o actores que luego incursionaron en la producción, empezaron a estudiar muchas de las técnicas que se habían desarrollado tanto en Europa como en Estados Unidos para poder crear un contenido de calidad y además ir influenciando ciertas cuestiones ideológicas, como el nacionalismo, por ejemplo. Sí, y es que una de las cosas importantes precisamente que tiene el cine, pues es esta facilidad de dar la impresión, la imagen, ¿no? Las ideas que se van generando a partir de ellas, y creo que una de las importancias que tuvo el cine de oro mexicano fue ayudar a tratar de estandarizar, por así decirlo, esta idea nacionalista de lo que es ser mexicano, ¿no? La idea del mexicano.
Porque hasta la fecha, o sea, se habla de esos estereotipos o esa identidad mexicana y no puedes negar la influencia que tuvo ese cine de oro, o sea, las canciones rancheras, velas, los desfiles del 16 de septiembre, las cuestiones revolucionarias, la cuestión de las Adelitas, la cuestión todavía sí. esa onda agraria, esa onda de campo sigue vigente, a pesar de que hace muchos años que México dejó de ser un país netamente agrario para volvernos unos maquiladores. Y aparte, algo que tú mencionas es la música. Aquí, durante esta época del cine de oro, si bien nuestras películas no eran musicales, sí incluían musicales de buen presupuesto. No quiero referirme, por ejemplo, a la India, que literalmente esos señores hacen un musical alrededor de una película, pero sí teníamos musicales muy buenos. Y algo que estaba leyendo aportó mucho es que estas canciones que tú veías en el cine, las escuchabas en el radio mientras la película estaba en el cine. Precisamente era esa máquina de mercadotecnia que de yo por fuera, tú no has ido a ver el cine, no hay bronca. Yo radio te traigo la música y te despierto el interés para que vayas al cine. Pues de hecho, ahora que mencionas, sí, muchas, yo en algún momento compré algunos discos de Pedro Infante y las canciones que, bueno, entre comillas, originales, pues en realidad eran fragmentos de la película porque se escuchaban los diálogos de la película y pues de ahí sonaba la canción, pero era no era una sesión de estudio como tal, era el audio mejorado de esa escena de la película. Sí, la música jugó un gran papel y además creo que el cine de oro mexicano le dio, supo enfocar las temáticas que se estaban trabajando en ese momento. Digo, no es uno de los grandes referentes del cine de oro, pero no obstante, sí está ahí, incrustado en esta época. Por ejemplo, Luis Buñuel con Los Olvidados. Sí, Los Olvidados. Creo que es de 1940, 1945 más o menos. Y en esta película, Los Olvidados, muy buena, a pesar de ser cine negro. Quizá las nuevas generaciones tienen ese estigma de que, ay, digo, cine negro, cine blanco y negro. Maneja esta cuestión de cómo el capitalismo va castigando, por ejemplo, a estas personas que van siendo relegadas a la periferia de las ciudades. Entonces me llama mucho la atención eso y cómo figuras como Cantinflas llegan a tomar este personaje, que Cantinflas es el personaje, y cómo él va representando, trata de representar a esa población pobre, y él es ese referente, ¿no? Que después lo traiciona sus orígenes y todo, pues es otra cosa, ¿no? Pero ahí está representado. Igual, el que la hace de Pachuco, que era su... Tintán, exacto. Su némesis. Sí, de hecho, en lo personal siempre me agradó más Tintán que Cantinflas. Ambos son buenos, pero no sé, el estilo que tenía Tintán era más de mi agrado, digo. El humor de Cantinflas es bueno, pero de repente me parecía bastante también repetitivo. Me pasó un poco que como con el Chavo del Ocho, ¿no? Era lo mismo, sí. Los mismos comentarios, y aunque estaba lo del cantinfleo, era divertido. Después de verlo en todas y cada una de las películas, pues como que comenzaba a cansar. Porque también no era como que un acto tan versátil, ¿no? Por ejemplo, vemos una película de Jorge Negrete o de Pedro Infante que sabes que van a cantar, pues sí, y aunque cantaran la misma canción, el contexto o incluso el arreglo y la estructura de la película hacen que se sintiera un poquito diferente. Y pues la música en ese aspecto pues era más versátil. Y en cuanto a Cantinflas, pues sí ayudaba bastante el guión, pero sí me llamaba la atención que había muchas cosas repetitivas. Por ejemplo, una de las cosas, ahora que mencionas eso, que terminó traicionando sus principios, es que algo que yo no me había puesto a pensar en hasta hace poco, es que resulta que siempre las protagonistas las películas de Cantinflas, pues no había personas morenas, o sea, y eso fue un chiste, ¿no? Uh-huh. Que por eso me ocurrió, porque es Mario Moreno Cantinflas, pero en sus películas, uh-huh, el único moreno era él. Cierto.
Cierto, no lo había pensado. Fíjate, ahorita que mencionas a Cantinflas, yo llegué hace tiempo a la conclusión de que es Cantinflas o digamos, el precursor de un Homero Simpson. ¿Por qué? Porque Cantinflas tiene sus 1532 trabajos, pero todos son lo mismo. Todo es el mismo personaje. Cantinflas haciéndola de policía, Cantinflas haciéndola de barrendero. Y con Homero tenemos lo mismo, Homero dentro de su estupidez y sus 1532 trabajos diferentes, con las aventuras que conlleva únicamente por la profesión, no por un cambio de personaje, no por un desarrollo de personaje, es el mismo personaje nada más con otro traje. Sí, eso es lo que me pareció un poco repetitivo. Y también, por ejemplo, está bien, ¿no? Digo, en la historia de Mario Moreno, pues su personaje de Cantinflas, pues nace con esos elementos y él se crea lo que le llaman el cine de carpas, ¿no? Él es precisamente un hombre espectáculo, él viene, digamos, del teatro, de la calle, de ganarse realmente el cariño del público. Lo malo es cuando llegas a esta etapa del cine y no dejas atrás eso. Está bien que no cambies tu personaje, pero también está mal que lo sobreexplotes, porque como tú dices, sin importar que fuera policía, bombero, paramédico, sacerdote, Abogado, sacerdote. la ropa siempre era igual, ¿no? Pantalones aguados, siempre tenía la ropa floja. Dices, bueno, es que eso ya rompe un poco con el personaje. Ya no me estás mostrando tu calidad de actor, precisamente, solo estoy viendo a Cantinflas, bastardeando una profesión. Sí, y bueno, no sé qué tanto pueda achacársele esto que estamos comentando de un personaje repetitivo, que no es tanto el personaje sino la profesión, a que él se encasilló en la comedia y no pudo salir de ahí. Difícilmente yo recuerdo algunas películas que no fueran comedia, más allá del Ministro y Yo, y no sé, ahorita no se me vienen otros títulos de películas de Cantinflas que no sean comedia, pero quizá pueda influir eso. Pues sí. Aparte, yo creo que Cantinflas ya es propiamente saliendo el cine de oro y entrándonos, como lo que decías tú hace rato, al cine de luchadores. Porque ya tenemos que en los 60s, que es cuando el auge de Cantinflas, ya tenemos el cine de luchas, el cine de ficheras, el cine precisamente de carpa. Ya está como que el parteaguas, ¿no? Todos esos personajes de Cantinflas, de ya dejo el cine de oro y me enfoco a otro cine. Yo lo llamaría, no sé si hay estudiosos que lo han llamado diferente, pero yo ya lo llamaría, pues ya la época de plata, ¿no? Como los cómics, ya tuviste tu época de oro y ahora vas en declive. Pero Sí. Cantinflas sí, bueno, no, perdón, no sé si lo están quitando de la época de oro, pero Cantinflas sí es de la época de oro, 1938, 39, 40, o ya pues entrado pasada esta época, pues bueno, y con la televisión a color ya trata de explotar otros elementos. Todavía sigue en la comedia, pero no desarrolla ese personaje y creo que es por la misma comedia, como lo que alguna vez comentaba Ángel, que en el momento en el que en la comedia el personaje, que siempre es el comediante, crece, se determina la comedia. Sí, y eso es lo que pasa. Aunque ciertamente sí empezó su carrera en la época del cine de oro, para Cantinflas, pues en ese momento pues no era su momento, porque incluso recordemos que por ahí se mencionan los conflictos que tuvo precisamente Mario Moreno con Jorge Negrete por dirigir lo que era la presidencia del INAH, de los actores. Que siempre estuvieron peleando eso, y creo que siempre hubo un conflicto precisamente entre Jorge Negrete y Mario Moreno por la dirección del sindicato de actores. Entonces, y era porque eso, ¿no? Lo que en esa época del cine de oro lo que mandaba, pues eran las películas principalmente de Jorge Negrete y Pedro Infante. Y hasta la fecha, ¿no? Recuerdan cuántas parodias y comentarios no se han hecho de esta legendaria película de Dos tipos de cuidado, donde se ven las primeras contestadas precisamente de lo que se podría. Mencionaban por ahí, veía algún video de los primeros duelos de rap mexicanos, pero eran las contestadas de esta película. Y es que fue una escena tan buena, una escena tan genial, con dos actorazos haciendo gala de su voz en cuanto a la música, que pues hasta la Del fecha. típico, no, y del típico macho mexicano, ¿no? Ajá. Y entonces ese era, digamos, que en ese momento del cine de oro,
pues eso era el top, eso era lo mejor. Y entonces, pues las comedias, las historias un poco más tranquilas o que no fueran, llamemos en este, de corte rural, pues pasaban a muy segundo plano, ¿no? Es hasta que empieza precisamente este declive de ese cine ranchero, de esas películas del ámbito rural, cuando se empieza a ver la tensión en otros géneros. En este caso es cuando empieza a despuntar precisamente el cine de ficheras, las películas de Cantinflas, las películas de luchadores, la India María. Sí, ya tengo una duda. En esta película que dices, que refieres, donde sale Jorge Negrete y Pedro Infante, que se llama Coplas de dos hombres de cuidado, dos tipos de cuidado, no me acuerdo bien. Sí, dos tipos de cuidado es la película. Uh-huh. Ah, ok. Dices que en ese se están refiriendo en esas coplas a Mario Moreno Cantinflas, o están haciendo indirecta. Lo que estaba mencionando es que precisamente esa era la popularidad. De hecho, Cantinflas hace una película, una parodia de esa escena, una de sus películas. Ah, okay. Pero no, ahí no le están tirando propiamente a Cantinflas. De hecho, dentro del contexto de la película, sí se están tirando entre ellos, pero, uh-huh, pero nada más, o sea, no es... Aparte creo yo que está tan bien hecha el guión y la letra de esas coplas, que tú dices, a ver, espérate, ¿se están dando entre personaje o se están dando por lo que cuentan que era cada uno de ellos fuera de personaje? Porque sí se ve que se están dando duro, duro, duro. En el contexto mexicano sí hay que recordar que había como una especie de rivalidad entre ellos dos. Sí, porque mientras Jorge Negrete sí era un cantante, digamos, de escuela, él sí era tenor, él sí lo puedes notar, ¿no? En las diferentes canciones que interpreta, todo el trabajo que hay detrás de su voz, y Pedro Infante era, llamémosle, un cantante nato. Y sí, pues sí había esta... Obviamente esta rivalidad, ¿no? Ya vemos el talento natural contra el esfuerzo. Sí, así es. Un personaje muy importante dentro del cine de oro mexicano, alguien conocido como el Indio Fernández o Emilio Fernando Romo. Él es uno de los personajes dentro de México que... Primero empieza actuando y luego se dedica a la producción del cine. Y él es uno de los que desarrolla muchos de los elementos muy importantes. No me acuerdo ahorita cómo se llama esta película, muy icónica, que él también desarrolla, igual que lo hace Luis Buñuel. Él siendo más mexicano-español, ahí compartiendo esta binacionalidad, pero uno de los... Tiene referentes muy importantes del cine mexicano, el Indio Fernández. Sí, y es que también nos dieron personajes icónicos, como por ejemplo, ahorita acabo de recordar a Sara García, que en todas sus películas era la típica abuela, y siempre era el personaje que interpretaba en todas las películas. Sí. Oh, esta Sara García bien hardcore, porque encontré que, bueno, se rumoraba que desde los 29, 30 años... te quitó los dientes precisamente para hacer esos papeles de abuelita. Yo sé que te había quitado como a los 40 y tantos. Fíjate, el caso es que se los quita, ¿no? Dentro de su grandeza, dentro de su parte histriónica, y dice, pues sabes que me están dando puros papeles de esos, pues ya déjame los quito, nomás me estorban y su que se vea. Su compromiso con el personaje. Ey, con todo la abuelita. Perdón, que no me imaginé que fuera, vamos a hablar así, enriquecer así la plática, ya que pensé que nos íbamos a enfocar quizá más a películas, no a personajes, no a la música. Pues, para allá vamos. Se me ha hecho tan rápido cómo ha pasado el tiempo embebidos en este tema, que digo, wow, ¿en qué momento pasó? Ya casi 20 minutos. Así es esto, cuando te pones a hablar puras mensadas, pero, ojo, con sentido y con sustento, de verdad no se nota. Nota el tiempo. A mí no me parece trivial esto, ¿eh? No, es que sí hay bastantes cosas y bastantes detalles. Por ejemplo, esto de Sara García, me parece que
Es ella la que sale en la imagen del chocolate abuelita. Ah, sí. Así ese impacto. Y es a lo que vamos, ¿no? De las películas. Ya entonces entrando un poco más en materia, hablando de películas. Por ejemplo, esta de dos tipos de cuidado. Pues de hecho, dentro de la trama, y que de nuevo aparece aquí Sara García como la abuelita, hay una cosa que me llama la atención. Y es que al parecer, Pedro Infante en esta película está casado con su prima. Y es un detalle que quizás pues tomémoslo muy a chiste, ¿no? Pero son cosas de broma muy del norte. Mira, aquí tengo la sinopsis. La película narra la historia de Jorge Bueno, Jorge Negrete, y Pedro Malo, Pedro Infante. Dos grandes amigos que se ven envueltos en un malentendido romántico que pone a prueba su amistad. Entonces sí, efectivamente, ya tenemos ahí parte de lo que ya se vive en este México, donde pues el mexicano siempre ha sido enamorado, ¿no? De entrada. Y feamente, siempre ha sido chapulinero. Siempre ha sido, ah, me gusta tu mujer, déjame la tiento un poquito, y ya si la mujer ahí se deja, pues ya. Pero también, pues, en este caso, sí lo llevan ya a la pantalla grande, y es donde creo yo viene esa escena tan icónica que el tiradero con todo. Sí, ahora que eso de hecho, de estar chapulineando, ¿no? Todos los memes de te dije que mi amigo no te merecía. Sí. Y es uno de los elementos que precisamente en todas las películas se va repitiendo, ¿no? Casi todas las películas del cine de oro, principalmente las de Pedro Infante, siempre hay enredos románticos. Es que siempre, pero por ejemplo en la de Angelitos Negros, no se da eso. Yo me acuerdo cuando la veía de pequeño, bueno, mexicano, cuando la veía de morro, siempre me causaba, no sé, ¿cómo decirlo? Un choque el saber que había, bueno, su mujer era de origen negro, pero no, genéticamente no lo representaba. Hasta que al final se da toda la información. No sé si una película de aquella época para ahora pueda spoilarse. Nah, no creo, ya son, digo, pues son más de 50 años, si no la viste, pues ya no es spoiler. No, ya. Entonces, eso me causaba mucho ruido. Y como él, sabiendo que su esposa era de origen negro, pero genéticamente no lo manifestaba, no había dicho nada, ¿no? Se había aguantado. A mí me gustó mucho la trama de esa de Angelitos Negros. Sí, y es que bueno, digo, en la mayoría de las películas, quizás no en todas, porque ahorita también recordé la película de los tres huastecos. Ah, buenísimo. El primer multiverso. Exactamente. Y de ahí vienen los personajes como nace el personaje de la Tusita, que hasta la fecha, cómo se hacen memes también. Sí. ¿Cómo se llama esta? Ay, la tusitera. ¿Qué no? No me acuerdo del nombre de la actriz. La actriz. Pero aparte la tusita tenía otro apodo, otro sobrenombre. ¿No era Chachita? Chaquita, creo. A ver, tengo Sí. que es María Eugenia Llamas, la Sí. Tusita. Sí, Chachita. Sí, que de hecho, bueno, el personaje ese de Chachita fue más popular cuando salieron todas las de Nosotros los Pobres y todas las que son las películas con Pepe el Toro. Sí. Y bueno, hay una trilogía. En lo personal no me gustó mucho, ¿no? Romantizan mucho a los pobres. Sí, bueno, y esa es otra de las cosas, ¿no? Y creo que también empezó a volverse un cliché esto de romantizar la pobreza. De hecho, hay por ahí, no recuerdo dónde bueno, dentro de discursos que he escuchado por aquí y por allá, incluyendo aquí sí, voy a meter al presidente, romantizar la pobreza diciendo que la gente pobre es gente leal y gente honesta, digo, no, no mames, es como todo, hay. Yo vivo en una colonia pobre y pues bajo esa premisa debería vivir entre gente honesta y no, que no chingues aquí. Te descuidas una noche y te roban hasta el cableado de la casa, cabrón. O sea, no. Yo vivo en colonia pobre y parece que tengo a Doña Florinda de vecina.
la que no se cree pobre y quiere andar humillando al pobre nada más porque tiene cable mejor que el de nosotros. O sea, no, señor presidente, no. Sí, y es lo que te digo, y eso empezó a verse mucho en las películas, ¿no? El pobre, humilde, pero honrado, trabajador, buena onda, corazón de oro, la verdad, no dudo que los haya, pero no es una generalidad. La verdad, mucha de la gente pobre, la gran mayoría, pues claro que no está feliz siendo pobre, o sea, nadie es feliz siendo pobre, y muchos prefieren salir adelante precisamente robando, porque la idea es salir adelante a como de lugar. Y precisamente Luis Buñuel, con esta película de Los Olvidados, retrata esa situación de los pobres, a diferencia de como lo había hecho Pedro Infante, Cantinflas y muchos otros. El pobre no es pobre, digo, el pobre no es bueno como nos lo habían pintado. El pobre es mezquino, es malo, tiene ambiciones y está dispuesto a hacer lo que sea para salir de esta situación. Y esa de Los Olvidados lo demuestra. Sí, y es que a final de cuentas esa es la condición humana, o sea, a nadie le gusta sufrir. Si tú eres pobre, pues claro que vas a buscar salir adelante y vas a rascarle con todos los medios que tienes. Desafortunadamente, si las herramientas que tienes no son educación, no son trabajo, no son habilidades positivas, pues desarrollas habilidades negativas, tan simple como eso. Cierto, muy cierto. De hecho, hay un dato random que ya me acordé del Indio Fernández. La estatuilla del Oscar está basada en el Indio Fernández. Ah, mira, eso sí no. Eso sí no, eso lo sabía. No me lo sabía. Hay algo que se me estaba pasando. Y sí, es la estatuilla del Indio Fernández. Bueno, más bien dicho, la figura del Indio Fernández. Es el referente para la estatuilla de oro del Oscar. Sí, y es que también hay películas interesantes, ahora que mencionas eso, ahorita recordé también de las icónicas películas de esa época, Macario. De hecho, por ahí yo recuerdo haber tenido tengo por ahí un libro donde es un compendio de obras, entre ellas viene precisamente viene Macario, viene Canasitas en serie, son del escritor B. Traven. Ah, es Traven. Ajá. Es un compendio de libros de él, y ahí está Macario, otro tengo ese de Canasitas en serie, y luego uno que se llama La Tona. Si son Pero dos. Es un libro, ¿no? Que se llama Cesta de Cuentos Mexicanos. Bien incluido, sí, eso es un compendio. Esa es Canasta de Cuentos, se llama, donde vienen esos. Pero ajá, este que encontré es un libro más grueso, porque trae como 8 o 9, no recuerdo cuáles son todos los. Todas las obras que vine ahí, pero son bastante. Y ahí fue donde me di cuenta que Macario no era una película, que también era un libro. Ajá. Igual. Bruno Traven dejó todo en Estados Unidos para venirse a vivir a México y poderse, ¿cómo se llama? Mezclar entre la población que, pues, no. Aquí denominábamos en aquella época, y él con muchos de ellos, y precisamente esa de Canastitas en serie presenta mucha de la lógica de esta gente indígena. Me encantó ese cuento cuando lo leí, dije, no inventes. De hecho, aquí una aportación personal: cuando yo era asesor de educación para adultos y me tocaba cubrir lo que era la parte de español, específicamente para trabajar sobre la capacidad lectora, usaba yo ese cuento de Canastitas en serie, lo tenía yo ahí, los ponía que lo leyeran, para que razonaran algún punto, ¿no? Los personajes, tanto la mentalidad del indio como del gringo que viene a comprar, y cómo está razonando y él manejando los precios, que a mayor volumen, menor precio. Y al final la lógica que utiliza precisamente el artesano a decirle que, pues, por una cantidad masiva, en lugar de subir el precio, en lugar de bajar el precio, lo iba a subir, por todo lo que le implicaba el tiempo y esfuerzo extra que iba a tener que agregar. Entonces, también me encantó bastante ese cuento en ese aspecto, y yo solía utilizarlo mucho. Y así de rápido, tengo una lista de películas que se basan precisamente en libros, y por ejemplo tenemos precisamente Macario,
se basa en el cuento Macario de Beth Darben. Tenemos La Perla, que se basa en The Pearl de John Steinbeck. Tenemos Los Olvidados, que tiene elementos de la novela Los Olvidados de Rodolfo Usigli, creo que dice aquí. Y también tenemos, por ejemplo, María Candelaria, que si bien es una historia desarrollada por Emilio, el Indio Fernández, no está desarrollada en un libro, sino que él, en base a sus vivencias, empieza a desarrollar esta historia. Sí, de hecho, uno que yo recuerdo también, no he visto la película, pero también aquí yo tengo el libro, es uno que se llama Chin Chin el Teporocho. Suena más a un cine de lechera. Ah, una vez me sonó eso. Sí, de hecho, bueno, aquí en una... A ver, déjame buscar aquí un pequeño resumen del libro. Dice, en la banqueta entre burlas y medias sonrisas, con su inseparable teporocha en la mano, Chin Chin cuenta su historia, de cuando aún se llamaba Rogelio, de cuando todavía contaba con amigos, de cuando hacía una vida con Michelle. Al pasar las páginas, sus palabras no solo urden un relato familiar, sino un complejo y delirante retrato del acontecer diario en el barrio de Tepito, entre alcohólicos, prostitutas, policías, vendedores de droga y gente de clase trabajadora que se gana el pan durante el día y busca el placer en los resquicios de la noche. Sigue siendo de ese tipo de... Es de ese tipo de historias, precisamente, retratando ese México ya un poco más incómodo, que contrastaba bastante con el cine de oro mexicano, que esa era una de las cosas por las que precisamente películas como la de Los Olvidados no fue tan querida aquí en México, porque era una realidad un tanto incómoda, a diferencia precisamente de las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, estas, una imagen precisamente romantizada, una imagen bonita, una imagen folclórica y muy positiva, porque bueno, recordemos que también parte del cine estaba subvencionada por el gobierno, entonces pues había que hacerle la barba, ¿no? Y películas que retrataban la realidad más cruel de México, pues no era tan del agrado del gobierno, y por eso tuvo sus dificultades ese tipo de cine. Pero precisamente lo de Los Olvidados tuvo mucho eco, porque a nivel internacional fue una película muy aclamada, y más que nada porque pues retrata una realidad que no solo vivía México. Todos los países desarrollados e industrializados, tarde o temprano, el propio crecimiento demográfico, la explotación, la superconcentración de la población en pequeños lugares, pues genera todos estos conflictos: drogas, prostitución, crímenes, porque es típico de todas las ciudades. O sea, no me vas a decir que en las grandes ciudades de Nueva York, en las grandes ciudades de Estados Unidos, de Europa, pues no tienen esos problemas, pues de delincuencia, de drogadicción, incluso de indigentes, ¿no? Es algo muy común. Entonces tratar de negarlo sí es bastante absurdo. Claro, incluso al inicio de la misma película, lo que te había comentado una vez, Ángel, me sorprendía mucho que el propio Luis Buñuel en el guión dijera que México... lo pusiera pues a México, lo comparara con la Ciudad de México, más bien dicho, la comparara con una de las grandes metrópolis del mundo y de las más importantes, en comparación con Nueva York, Londres y París. Menciona esas tres y las pone a la par, es decir, son cuatro: Ciudad de México, Nueva York, Londres y París. Precisamente haciendo este énfasis, cuando uno ya va con un ojo más crítico, dices, pues sí, si la Ciudad de México tiene estos problemas, ¿qué problemas no tendrán estas otras ciudades? Aparte, creo yo que mucho del cine de oro, aparte de que, como dicen, está romantizando muchas cosas, es un cine aspiracional. Es un cine donde, pues el pobre ganó, cómo quisiera ser yo ese pobre. Güey, ya llevas la mitad, nomás te falta la parte difícil donde ganas. Y sumado a que, pues, a final de cuentas, el cine en sus inicios era una cuestión de vamos a zafarnos de nuestra realidad, esa hora y media, esas dos horas que dura la película, si llegas y te topas con una realidad que vives día a día, pues no te va a gustar la película, no es eso lo que estabas buscando en aquel entonces. Por eso creo yo que, como dices, no fue tan bien recibida por esa parte doliente de me estás pisando el ego, me estás remarcando mi pobreza, me estás remarcando mi realidad. Yo no vengo a eso, yo vengo a ver al charro cantor, yo vengo a ver a mi abuelita añorada, yo vengo a ver a mi musa, la doña,
que no hemos hablado de las mujeres mucho que digamos, ¿eh? Cierto, bueno, aunque también, pues, tanto históricamente como en el cine siempre tuvieron un papel muy secundario, pero sí, María Félix, la doña, todos los escándalos, tanto en sus matrimonios como en su vida personal y las películas en las que se cotizó, pues también darían para hablar largo y tendido, pero eso sonaría más, no sé, un programa de Ventaneando o algo así. Sí, creo que sí, sí. Tienes razón. Sí, no, digo, pues más allá de María Félix, Sara García, entre algunas otras, pues su papel fue el de acompañar a estos grandes personajes. Pero no puedo recordar algo ahorita en donde trascendieran. Siempre fue una especie de acompañamiento, ¿no? Siquiera coprotagonista. Y pues al final de cuentas es un reflejo, ¿no?, de la época. Porque por ejemplo, le platicaba a mi esposa del tema y me decía, es que es un reflejo machista, digo, es un reflejo de la época. No te puedes dejar de lado que a final de cuentas México, aunque hoy en día ha bajado, sigue siendo machista. Sí, es que a veces todos los países del mundo. Sí, es que son los contextos. No es machista. Sí, son así los contextos. Es de repente, me recuerda, ¿no? Por ahí veía un comentario donde decían que hacemos una película de la Segunda Guerra Mundial y que salen las feministas a decir qué película tan machista, no hay mujeres en esa película. Pues no, porque es un documental de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo te explico? Claro, pues han estado presentes, pero no han tenido estos protagónicos tan importantes, sino es hasta después. Por ejemplo, ya María Félix ya tiene una trayectoria más separada de estas personalidades de la época de oro, pero ya es posterior. Sí, y ya inclusive aquí en la lista que tengo, perdón, tengo a María Félix, Dolores del Río, Katy Jurado, Sara García, Silvia Pinal, pero efectivamente casi todas a partir de los 1943, que digamos ya es del cine de oro la mitad para allá, la mitad para el final, es cuando empezamos a tener estas historias con estas personas. Claro, sí. Estamos reflejando, es como se está reflejando una, no se puede satanizar la época, las personas, sin un contexto. Sí, es que no vamos lejos, o sea, no es tan diferente ahora, se ve actores mexicanos y pues fuera de, no sé, Gael García o Diego Luna, pues una mujer actriz mexicana que haya despuntado, no me viene ninguna aquí a la mente. Y las que lo hicieron están fuera. Carla Souza, ¿dónde está y qué pasó con el niño? Algo así. No tengo idea de quién es ella en realidad, ¿no? No, por eso te digo, no, me da risa porque, pues, es una película X, ¿no? Uh-huh. Una comedia mexicana, pero pues no. Incluso en la hasta para hacer basuras, son más las películas de los Derbez. Es lo que estaba pensando, Omar Chaparro y la chica que ahorita se dedica a su podcast de conspiraciones, no recuerdo el nombre, Marta Higareda. O Eugenio Derbez con Marta Higareda. O fulanito con Marta Higareda. Entonces, sí, creo que pudiéramos generar otro programa solamente para hablar del nuevo cine mexicano o del nuevo cine mexicano, porque el movimiento es de los 90. Y ahí sí te voy a poner el alto, Luis. Dime. Realmente no es que sea el nuevo cine mexicano, más bien dicho, en la corriente mainstream o en la corriente principal, resulta que eso es lo que se está produciendo con el capital extranjero, pero resulta que sí hay películas, pero que no están teniendo la repercusión que se espera, porque ni siquiera se las promociona, los actores son más bien dicho reconocidos en la capital, en la Ciudad de México, pero más allá de eso, pues no se les está reconociendo. No obstante, sí hay mucha producción, pero no está saliendo a relucir. Y son películas que de verdad merecen una oportunidad. Y vas a ver que te das cuenta que en México se produce cine en cine y no estas porquerías comerciales del pendejo de Eugenio, que es un pendejazo ese güey, que me lo digo con todo las emociones de mi ser.
que más bien dicho nos hacen poner mal a nivel nacional, porque es lo que se cree que se produce en México, pero hay muchísimo cine mexicano, pero no se está dando a conocer, no se difunde. Entonces ahí sí yo creo que puedo ser yo un reflejo, tú bien dices, de lo que se ve nada más por encima, lo que se comercializa. Yo no tenía conocimiento de eso, te agradezco que me lo digas, me voy a abocar a buscar un poquito más adentro, porque sí, estoy harto de ver el cine comercial mexicano. No, siento que no me aporta nada, ni siquiera una risa, así de cabrón. Sí, y te lo reconozco, por ejemplo, cuando vi la de No se aceptan devoluciones, dije, ¿qué porquería es esta? No, o sea, me exasperó. Exasperó, en lugar de proponer una nueva fórmula, ¿no? Quiere hacer lo mismo que los gringos, nada más que a la mexicana, guácala, una porquería. Sí, es aquí donde se pierde precisamente la identidad que se había ganado con el cine de oro, ¿no? De hecho, todavía el cine de ficheras tenía su encanto y su identidad por la cuestión de la picardía, pero ya lo último que se está haciendo precisamente, tratando de emular más las fórmulas de Estados Unidos, pues nos estamos viendo ni siquiera como un cine mexicano, somos una burda y mala copia de lo que se hace en Estados Unidos. Claro, y bueno, ya pasando a una parte, digo, sé que la temática es el cine de oro mexicano, pero pasando a ya otra época, para no quedarnos ahí y retroalimentar, ir y venir, hay algo que me llamó mucho la atención de una película que no me acuerdo cómo se llama, pero está basada en esta novela, o entre comillas novela, de José Emilio Pacheco, no, Batallas en el Desierto. No me acuerdo cómo se llama película, pero está basada en ella. Y resulta que a finales de los... Bueno, en la historia te habla que a finales de los años del siglo XIX, principios del XX, todavía más entrado ya el siglo, después de los 50, 60, mucha influencia, hay muchísima influencia española. Y llama la atención cómo es que esa película, que te digo, ¿cómo se llama? Marca el cambio de época de... Después de los años 60, 70, que se trata de dejar esa influencia española para después tener una influencia totalmente gringa, porque empieza a meterse mucho capital gringo al país y las empresas que eran tanto mexicanas como de origen español empiezan a cerrar sus puertas, sus fábricas, y entonces son compradas por el capital gringo, y demuestra esa influencia gringa que a posteriori vamos a tener. Aporto nada más el nombre de la peli, es Mariana, y como sí, dato Mariana. Extra, como dato extra, Café Tacuba tiene una canción basada en ese libro que se llama Las Batallas. Sí, Mariana, buenísima, de verdad. Si no la han visto, se la recomiendo. A mí me encantó. Y cómo te van narrando la película, la trama del niño, la historia de un niño, pero en eso te van reflejando muchísimas cosas y cómo están dando los cambios de época. Principios del siglo XX, mediados del siglo XX, cambio de época, un parteaguas, y luego los años 90, ¿no? Es genial, Mariana, de verdad, no por nada es un hito. Sí, yo también la recomiendo, y el libro también, es muy bueno. Sí, bueno, entonces pues ya tienen razón, se nos ha ido casi el tiempo, ya llevamos casi 40 minutos, casi una hora, entonces yo creo que vamos preparando comentarios finales para cerrar. Yo quiero comentar entonces esta importancia del cine mexicano. Ciertamente el hecho de que el gobierno estuviera subvencionando, porque si mal no me falla la memoria, quien empezó con todo esto de nacionalizar, por así decirlo, el cine, fue Lázaro Cárdenas, el Tata Cárdenas, junto con tantas otras políticas nacionalistas que hizo, entre ellas estuvo el cine y la aportación al cine, pues ayudó a esto, ¿no? A homogenizar una idea, una identidad como mexicanos, algo en común. Y pues, para bien o para mal, el hecho de que el gobierno le metiera dinero, pues lo fortalecía en cuanto a los principios y los ideales, porque no dejaban de ser ideales nacionales. Que ahora que el gobierno no le mete tanto dinero o que no hay tanto apoyo, y hay más probabilidad de que pues haya inversión de Estados Unidos, pues lo que vemos en las películas reflejadas
pues son los ideales y los principios de Estados Unidos, que bien sabemos que desde siempre ha buscado la transculturización. Estados Unidos casi siempre quiere llevar su forma de vida, sus ideas y su forma de pensar y de vivir a todo el mundo, para que de cierta manera, digamos, agringar, ¿no?, al mundo, para que estas anexiones políticas, económicas y sociales que tiende a hacerlo con, porque aún no abandonan la idea de la doctrina Monroe, pues que sean más bien pasos más naturales y menos agresivos si te bombardean con toda la cultura yanqui. Entonces, pues sí, nos vemos más reflejados en esos estereotipos que nos han impuesto los gringos que en las propias ideas o los propios preceptos que habíamos establecido en esta época del cine de oro. Cada vez más la idea del charro mexicano se está volviendo más un estereotipo o un cliché que un elemento tradicional o presente en las películas o en la cultura mexicana, porque de hecho hasta películas donde no se manejan una idea, no sé, de una fiesta o algo del campo, pues ya empieza a tener más presencia la música de banda que la música ranchera. Ciertamente es un cambio de paradigma, pero pues también se está dejando de lado esa parte cultural que actualmente solo la vemos en el desfile del 16 de septiembre o en las fiestas más de carácter nacional. Abonando en parte con mi conclusión a lo que acabas de decir, tanto así es la influencia gringa, mi desprecio a los gringos siempre, ¿no? Bueno, tanto así es la influencia gringa en nuestra cultura, que no es sino por la película, creo que del Spectre, de Agente 007, que se empiezan a desarrollar estos desfiles del Día de Muertos, ¿no? Cuando antes ni siquiera, ni el caso, no se daba. Era algo muy, muy, pues sí, muy propio, sobre todo en la Ciudad de México, ciertas partes del centro, sur, porque acá en el occidente y el norte, pues poco lo hacemos, igual que la festividad con los reyes. Entonces, pues bueno, ahí está la influencia. Cuando vino Guillermo del Toro a Guadalajara, que hizo una presentación, que decía, es que yo me tuve que ir a Estados Unidos, y no porque yo fuera un malinchista, estuve en contra del cine mexicano, sino por esto que acabas de decir, Ángel, porque antes el gobierno apoyaba con las películas, con las producciones audiovisuales, ahora en la actualidad no. Perdón, ¿qué película? Él se produce una película aquí en México, producción desde Guadalajara, y tienen que ir a presentar a, creo que es a Cannes, en Francia. No me acuerdo si es Cannes o el Festival de San Sebastián en España. Y pues resulta que les dicen, ¿y para qué van? No van a ganar nada. Pues se vinieron con muchísimos premios, ¿no? Y una ovación como de 5 minutos a pie. El punto de todo esto, de esta anécdota, es decir que el cine mexicano no es ese cine comercial que comentábamos hace rato. El problema de todo esto es que se cree que no hay cine mexicano, pero al contrario, no se le apoya, y lo poco que se apoya se subestima. Por lo tanto, hay que a veces sumergirse en lo que se conoce como esta tendencia underground para poder conocer qué es lo que se está produciendo y de qué calidad. Y vaya que hay calidad en México. Así como hay talento, y es indudable la calidad de las producciones que hay. Bueno, ya para terminar, yo escribí un comentario final, digamos un poquito más neutro. En este caso, pues me gustaría terminar diciendo que el cine de oro, a final de cuentas, es una época que brilló desde 1930 hasta, pongámosle, 1960. Dejó una huella imborrable en la historia del cine mundial, no solamente aquí en México, y lo representó con una rica variedad de géneros, también con talentos icónicos como los que ya mencionamos y películas de las que ya hablamos. Esta era, pues a final de cuentas, definió la cultura de México ante el mundo y sigue siendo un referente de calidad y creatividad. Este legado creo yo que va a perdurar y también pues tendremos que celebrarlo, este legado, porque pues a final de cuentas es lo que nos representa ante el mundo desde hace más de 70 años.
en cada escena épica un suspiro, una canción. Nos vendieron fantasías y rompieron el corazón. Risas y lágrimas en un México de ensueño, donde el cine era grande y el drama nuestro dueño. Amores de oro que en la pantalla brillaban, con dramas y melodramas nuestras vidas se enredaban. Pero detrás de las luces, entre besos y canciones, había secretos y engaños y mil revoluciones. Cierre la época dorada con sus luces y su sombra, nos dejó un legado eterno de amor, risas y asombros.